Buenas, mi nombre es Leandro Andrighi, soy músico de la ciudad de San Francisco, también soy docente. Quiero agradecer a la gente del periódico por esta invitación, por esta entrevista virtual para charlar un poquito bueno, de mi vida en cuarentena y también bueno, de todo lo que está pasando, obviamente. Bueno, en este momento me encuentro produciendo Cumbia Navana, una banda de cumbia de nuestra ciudad que seguramente conocen, la cual también toco el bajo, hago un poquito de animación. Seguramente estaríamos con los chicos todos juntos acá, pero bueno, con esto de la cuarentena, cada uno obviamente está en su casa. Como les comentaba, también soy docente, doy clase en la secundaria de música en Colonia Pichana, te mando un saludo, la cuna del cuarteto, de los chicos también de Colonia San Bartolomé, ahí también doy clases en la secundaria. Y también soy director de la Escuela de Música Moderna, primer piso, que es una escuela de música obviamente que se encuentra aquí en nuestra ciudad, en el centro. Mi vida en cuarentena, bueno, la estoy pasando bien en mi casa. Por mi trabajo me puedo quedar, le envío las actividades a mis alumnos desde acá, digamos, en mi compu, en mi celular, y de ahí nos mantenemos en contacto. Y en mi rato libre, bueno, aprovecho para reestudiar el instrumento, estudiar algún instrumento que a lo mejor no acostumbro tocar. Aproveché que la escuela, bueno, no está frenada por todo esto y me los traje acá para practicar un poquito. Creo que es un buen momento para esas cuentas pendientes que teníamos, por ejemplo, no sé, leerse un lindo libro, pintar, aprender a cocinar algo nuevo, ver una serie, aprovechar con la gente que convivimos. Tener tiempo está bueno, es un recurso que generalmente escasea en esta vorágine de la vida actual. Entonces, bueno, creo que se puede buscar el lado positivo por ahí. Y aprovecho este medio para agradecerle a la gente que le toque ir a trabajar por su tipo de trabajo, a la gente de la salud en especial, a toda la gente del servicio público, a la gente que está con esto de los alimentos, la gente de transporte, bueno, de almacén, bueno, seguramente me olvido de alguien, pero quiero agradecerles a ellos que gracias a su esfuerzo también nosotros nos podemos quedar en nuestras casas para que todos juntos podamos salir adelante de este problema que tenemos ahora como sociedad. Así que bueno, la mejor onda, agradecer, y bueno, me voy despidiendo con una canción que se llama Fin del Viaje, es una canción propia. Aprovechando todo esto, como le contaba, pude revisar algunos trabajos que había hecho hace unos años y me encontré con esta canción que me gustaba mucho, la volví a aprender. Y bueno, tengo ganas de compartírselas. Es una canción que la letra es de mi autoría y la música la hicimos con los chicos de Hostel, que es la banda con la que hicimos esta canción. Así que bueno, espero que les guste. Yo estoy contento de tocarla otra vez, ya que la redescubrí. La canción se llama, como dije, Fin del Viaje. Y me despido con esto. Saludos a todos y a ponerle onda y todas las ganas de esta cuarentena. Fin del viaje. Estas son las noches frías, las que duelen y lastiman, las que aceptas que hay un nuevo adiós, las que sufres emociones, las que escribes mil canciones y las rompes porque hablan de hoy. Y puedo escuchar lo que siento en la agonía del viento, se lleva toda esta pasión. Y puedo escuchar lo que siento, detenerme en el tiempo, renacer con toda la pasión. Y puedo escuchar lo que sea.